Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Demetrio Cortés Ortega, a quien le doy la más cordial bienvenida por su apoyo, porque vamos a tratar un, eh, una problemática muy interesante relacionada con las consecuencias jurídicas que dejó el sismo del 19 de septiembre en cuanto a las casas que se cayeron, la responsabilidad de funcionarios que no han actuado correctamente y de una manera superficial. Dicen los edificios no están dañados, no están, eh, los pueden seguir habitando. Y por ello, eh, una materia tan complicada. Maestro, muchas gracias. Siempre es un placer su invitación. Gracias, Demetrio. Es muy importante, como ustedes saben, para quienes habla, Demetrio es el mejor litigante que hay en este país. Es una persona con un sentido del derecho procesal, civil, penal, administrativo, constitucional, que nos da siempre respuestas, pautas jurídicas basadas en los diferentes criterios de la Suprema Corte, y dado que siempre tocamos temas álgidos, y que como siempre, les reitero, ustedes tienen el derecho de réplica, venir y con los mismos fundamentos jurídicos, no personales, ni yo creo, ni yo digo, sino lo que la ley ordena, estamos siempre dispuestos a rectificar, a ratificar, a escuchar otras opiniones que pueden ser distintas a las nuestras en función de la temática tan importante. El tema, como ustedes ya lo vieron en la pantalla de la televisión, habla de responsabilidad para quienes, para las personas jurídicas físicas, para las personas que tienen a su cargo, aún representando a personas morales o jurídicas colectivas, una serie de conductas de quienes vendieron departamentos quienes los construyeron, y aquí seguramente que habrá respuestas para interrogantes como uno es el que construye, otro en un momento dado es el que vende, no el intermediario, sino el dueño, a quien también le resulta una responsabilidad. Entonces yo le pediría al maestro Demetrio Cortés que nos haga favor de explicarnos, grosso modo, todas estas cuestiones de la responsabilidad civil, penal, administrativa. Para después ir a los detalles específicos de estas consecuencias del terremoto, que seguramente, eh, aun cuando ya pasó de esto más de un mes, vamos a seguir con este tema durante un largo tiempo, porque sigue habiendo controversias sobre la causa, el origen, los resultados, quién es el responsable y qué se va a hacer. Por favor, Demetrio. Sí, eh, la responsabilidad se traduce en la obligación de reparar los daños y perjuicios causados que uno causa. Esta responsabilidad puede surgir no solamente de hechos propios, sino de hechos de terceros que dependen de nosotros, de las cosas, de nuestras cosas o de nuestros animales. Eh, hay gentes que uno podría pensar, pues yo nada más voy a responder de lo que yo hago, si hago algo mal y causo daños pues yo respondo de lo que hago no de lo que hacen los demás en términos generales podríamos decir que es así pero hay gentes que dependen muchas veces de nosotros si eh, nuestros hijos cometen algún delito y están bajo nuestra patria potestad pues nosotros somos los responsables a menos que los hijos estén pues bajo la dirección de algún jefe de taller o algún director de escuela dependiendo entonces estarán a cargo y el responsable será el director o el jefe del taller. Pero también si nosotros eh, somos comerciantes y tenemos eh, bajo nuestras órdenes a personas, pues estos dependientes también, si cometen algún daño, somos responsables nosotros. Si tenemos algún animal y muerde a una persona, somos responsables nosotros. Si en este caso, si somos los dueños del edificio que se cayó por estar mal construido, pues somos responsables nosotros. Entonces, cuando se nos se imputa a la persona una culpa, hablamos de una responsabilidad subjetiva, un reproche. Hay un reproche a la persona por la conducta, por la, la conducta dañina, y entonces será responsabilidad subjetiva. Si se ha actuado de manera lícita, sin ninguna culpa o reproche a la conducta de la persona, pero a través del uso de una cosa que por su velocidad que desarrolla, por la energía eléctrica que conduzca, porque es una sustancia peligrosa, porque es inflamable o venenosa, o, o por el simple hecho de, 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 de usar vehículos automotores, se causa un daño, aunque se obre ilícitamente, se tiene la responsabilidad de reparar ese daño. Y esta es la responsabilidad objetiva, que no implica un reproche porque la conducta es lícita, pero se causa por el objeto, por la cosa. Y el que es el dueño de la cosa o el que manejaba la cosa son los responsables solidarios de los daños que se causen. Todo esto creo que es, eh, y ha tenido usted a bien eh, que se explique, porque de aquí deriva precisamente la responsabilidad de los dueños de los edificios que se cayeron. Obviamente es lícito tener un edificio pues para rentar o para vender los departamentos, y es lícito construirlos. Pero aquí podríamos tener las dos responsabilidades. El edificio se cayó, pero si se cayó eh, es responsable el dueño de manera objetiva, pero es responsable el que construyó. De manera subjetiva. ¿Por qué? Porque probablemente no construyó siguiendo las normas, no, solo, no solamente de la ingeniería, sino las normas eh, de disposiciones legales que le, le obligaban a realizar la obra en, con tales condiciones, con tal material. El material es importante. Si usamos mal, eh, un material de mala calidad o no seguimos las indicaciones para darle fuerza, a los cimientos de una construcción, pues incurrimos obviamente en responsabilidad. Yo creo que es muy importante lo que dice el doctor Demetrio Cortés, porque los medios, las redes sociales, eh, las circunstancias hacen que oportunistas aprovechen ese, esa situación para de la noche a la mañana convertirse en expertos, estos llamados DRO de directores responsables de obras, etcétera eh, hay cursos, dicen en los que en 30 horas se convierten en verdaderos expertos para dar dictámenes eh, hay eh, muchas opiniones de quienes dicen, es que esto no tiene daños, y si los tiene o a la inversa, hay quienes eh, cobran eh, cantidades eh, no correctas no adecuadas por emitir un dictamen que finalmente va a haber, y aquí regreso a la palabra con Demetrio, porque ya se dio el hecho, estamos en presencia de estos sismos y todo lo que está ocurriendo. Los padres presionan, quieren regresar, que sus hijos vayan a las escuelas, los directores de escuelas quieren seguir cobrando las eh, cuotas, aunque no haya clases, pero en medio de este mare magnum, finalmente, viene alguien que dice, no tiene daños la gente accede, entra y se cae el edificio o tiene problemas. En esa circunstancia hay una nueva responsabilidad, Demetrio, para ese que emitió ese dictamen, que Obviamente. se va a sumar a lo que acabas de decir. Sí, sí, este, aquí debemos tomar en cuenta mucho que el ingeniero, que es el que debe dar el dictamen y no cualquier persona, debe saber primero pues cómo está construido el edificio y cuáles son los daños que tiene. Ya hay maneras de, de ver sobre todo los daños a través incluso de radiografías que se les hacen a los, a los edificios para saber qué daños son los que sufrieron, pero sobre todo debe tomar en cuenta el tipo de construcción y la zona, la zona donde están construidos los inmuebles. Sabemos que esta zona del Distrito Federal, sobre todo donde estaban los antiguos lagos, que, que son zonas blandas, se conocen como zonas blandas. Eh, hay una zona muy especial que se congrega entre la Condesa, la, eh, la Doctores, la del Valle, estas colonias que son las más este, afectadas, afectadas son, son zonas de, y eso lo deben saber perfectamente los ingenieros, y además cada que van a hacer una construcción, deben analizar el suelo donde están ¿Y construyendo. Las en las lomas, no es lo mismo construir aquí en la zona donde estaban los antiguos lagos que construir, por ejemplo, en la ciudad universitaria, que es una zona firme, eh, pero esta es una zona blanda. Entonces necesitan un tipo de construcción muy especial que, que asegure, y sobre todo los edificios que están en esta zona, que obviamente habría que explicar que en estas zonas blandas se, se, se multiplica el sismo. Las, la fuerza del sismo se multiplica muchas veces más que, que en una zona firme y obviamente ocasiona estos derrumbes de, de edificios. Y, obvia, y obviamente también es que los ingenieros deben saber esto, sobre todo al construir. Pero aquí tendríamos que entrar a otro campo también que me gustaría eh, explorar y es el hecho de que no solamente son las personas físicas. Aquí la responsabilidad se trata de evitar construyendo o constituyendo muchas veces personas morales, inmobiliarias. Ay, Salud. Perdón. Inmobiliarias uh -huh. que, que construyen y que uno cree que pues, ya es una persona moral y que no le puede exigir. Uh -huh. Ay, Salud que no le puede exigir, por ejemplo, eh, la responsabilidad penal de la que estamos hablando. Pero sí a los representantes. Pero sí a los representantes. Y también la responsabilidad civil para que paguen los daños y perjuicios. Muchas veces las personas morales estas, pues tienen un capital social muy bajo que no responde. Pero para eso debemos... Salud. Para eso debemos recordarle a la, al auditorio que hay eh, eh, una acción que se llama levantamiento del velo corporativo. Esta, esta acción me parece muy eficaz, sobre todo para, para lograr que las, estas empresas que eh, cuando hay actos, sobre todo defraudatorios, que estas empresas realmente paguen. Y si no son las empresas, serán eh, eh, los socios que integran a estas empresas. Por eso se llama la acción del levantamiento del velo corporativo. Es decir, Vamos a levantar el velo de la sociedad y vamos a ver quiénes son los integrantes de la sociedad para ir y demandarlos a ellos directamente y respondan con, el, con su patrimonio. Ya no solo con el patrimonio de la empresa, que muchas veces es insignificante, sino vamos a la, al, al patrimonio de los socios. Muy bien, es muy importante lo que señala el doctor Demetrio Cortés, porque además hay que considerar, eh, voy a ir a un corte, pero antes de hacerlo dejo planteadas estas hipótesis, que esto de lo que estamos hablando, de acuerdo con la propia ley, eh, y a partir de que se dieron estos eventos tan graves, 19 de octubre de 19, del 2017, jurídicamente, esto ponga usted toda la atención, usted va a poder disponer de hasta de dos años para intentar la acción legal, de acuerdo a lo que dice la propia ley, y además... En la segunda parte vamos a hablar de algo muy importante que se va a sumar a todo lo que se ha dicho, que es el daño moral. Ya se le cayó la casa, ya pasó todo esto, pero además, en un momento dado, se pudieron haber causado daños que van más allá de la simple construcción o de que esto, sino que usted haya perdido ahí hay cuestiones que tengan un valor especial desde el punto de vista personal. ¿Sí? Entonces, creo que vamos a ir a esta segunda parte y volvemos con ustedes en un momento. Usted acaba de sintonizar el canal judicial. Estamos hablando, grosso modo, de lo que es la responsabilidad civil, penal administrativa, como consecuencia de los efectos del sismo del 19 de septiembre del 2017. Ya tocamos de manera general algunas de las cuestiones de la responsabilidad, pero le pediría al doctor Demetrio Cortés que nos lleve a estas eh, vericuetos, a estos cuestiones tan complicadas de la responsabilidad del daño moral, la indemnización, la moratoria, la compensatoria, qué es lo que va a venir con todo esto, que es tan importante, ya dijimos dos años para ejercer las acciones, pero ¿qué más hay que agregar a esta responsabilidad? En sí, eh, eh, debemos recordar que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Si dos o más personas causan ese daño, son obligados solidarios. Y el ser obligados solidarios implica que los dos tienen la misma responsabilidad y deben repararla independientemente de quién, de quién lo haga o a quién se le reclame. Eh, se puede uno liberar de la responsabilidad si acredita que el, el daño se produjo por causa, por negligencia o culpa inexcusable de la víctima. Si no, hay que... Hay que indemnizar, es decir, hay que pagar los daños y perjuicios causados, tomando en cuenta que daño es la pérdida o menoscabo que sufre una persona en su patrimonio y, y, y perjuicio el, el, lo que se deja de ganar por, por el incumplimiento a una obligación. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos que reparar, indemnizar, reparar los daños y perjuicios causados. Pero la regla, la ley, el legislador ha establecido que la, para indemnizar hay que devolver las cosas a como se encontraban antes de causar el daño, cuando es posible. Si no es posible, hay que, eh, desde luego, pagar este, una indemnización, una cantidad, compensación. una compensación por el daño causado. Siempre esa elección de la víctima, la víctima elige... ¿Qué es lo que quiere? Si quiere que se le repare la cosa dañada o quiere la compensación. Eh, hay diferentes formas de... de se, puede ser que se cause la muerte. Si se causa la muerte en estos casos, tendremos que... O puede ser que se cause si es un daño a las personas. Si no es un daño a las cosas. Si no es un daño a las personas, habrá que actuar de acuerdo a si se causa una, la muerte o si se causa una incapacidad en la persona. Si se causa una incapacidad permanente total o parcial total, entonces habrá que tomar en cuenta unos cuadros que establece la Ley Federal del Trabajo en el artículo 513, 513 bis, eh, donde nos dice si... Si perdió un ojo, bueno, pues tantos días de salario mínimo. Si perdió un dedo o una mano, tantos días de salario mínimo. Y eso multiplicarlo por cuatro, que es el cuádruplo del salario mínimo, cuatro días de salario mínimo para que obtengamos la indemnización correspondiente. Por el número de días que pueda durar. Por ejemplo, eh, la incapacidad, ¿no? Ahí se hay que multiplicar. Si es una incapacidad parcial temporal o si es, este, permanente. Perdón, te voy a interrumpir porque creo que hay algo que a la distinguida de le puede interesar de manera especial, Demetrio, muy vinculado con, se cayó el edificio, responsabilidad del dueño, del empresario, pero otra hipótesis que maneja la ley y que ustedes pongan toda la atención. Es posible, vamos a oír la respuesta del doctor Cortés, que el edificio esté bien construido, que haya habido una negligencia en el mantenimiento del edificio. Entonces dice la ley, porque se pues le pudo tener abandonado un irresponsable el dueño, bueno, como aquel ejemplo del centro histórico cuando la congelación de rentas que las casas empezaron a caer, pero a nadie le interesaba. Pero mutatis mutandis, ahora, no tanto en el centro histórico, sino en general, si quien tiene un edificio, por ejemplo, los propios condóminos, que tienen una responsabilidad y no están dando lo que deben, las cuotas, o asumen irresponsablemente eh, meter cosas, hacen, etc., eh, no hay un mantenimiento. También resulta, es la pregunta concreta, una responsabilidad, en este caso, ¿para quién? Aquí tendríamos que pensar este, que la, la, este tipo de responsabilidad sería, en todo caso, para el administrador. Si estamos hablando de condóminos, el administrador es el que tiene la obligación de, de vigilar, de mantener, de conservar. Para, eso la se, cosa que para eso se le paga. Para eso se le paga. Efectivamente, y él tiene la obligación de eh, recibir las cuotas y llevar a cabo su función, su trabajo, mantener los, los eh, edificios, los, lo, el condominio. Si alguien no le paga, si alguien no le pagara su, en el supuesto sin conceder, él tiene la acción, el administrador tiene la acción correspondiente para lograr el pago. E incluso hasta embargarle el departamento que es objeto del condominio. Hasta eso podría y sacar a remate el, el departamento para lograr el pago, pero él no se liberaría diciendo que no me pagaron y por eso no lo, man, no lo mantuve. Aquí creo que vale la pena que tú este, hicieras alguna referencia a la responsabilidad del condomino de su departamento y la de todos en las áreas comunes, sí. Eh, debemos ver que el, el condominio es una mezcla, es una mezcla de propiedad eh, privada y de propiedad común. en la, El departamento en sí es propiedad privada y ahí es dueño el condominio. Y de las áreas, de las demás áreas, las escaleras, los pasillos, la azotea, el estacionamiento, muchas veces, eh, los parques que pueda haber dentro del condominio, son área común. Entonces, el, el administrador tendría que administrar las áreas comunes, que es lo que él, él va a conservar. Pero el condómino tiene que mantener las, los departamentos, el área interna. Si eh, pusiéramos como ejemplo que en un departamento inicia el fuego en un, en un eh, en momento determinado y el fuego se expandiera y se quemara todo el edificio, pues el responsable sería el dueño del departamento. Y él tendría que indemnizar a, a, a todos, no solamente sus daños y al propietario del edificio, sino a todos, a todos los, los condóminos. Aquí creo que vale la pena, ha quedado muy claro esa explicación del doctor Cortés. Eh, también considerar, porque el tiempo pues, siempre es merve para cosas tan importantes. Una hipótesis de que la misma ley señala, este mismo que hicimos al principio del artículo 1910 a 1934 del Código Civil de la Ciudad de México y que se repite en el Código Civil Federal, en cuanto a la responsabilidad del Estado en el caso concreto de propiedades particulares, los delegados, eh, los gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los funcionarios que están vinculados con todo esto, porque finalmente tú eres dueño de un inmueble, pero eso está en, una, en un contexto de, vamos a decir, la delegación eh, Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc tiene, tú vas por cualquier calle y parece que hubo una guerra, hay calles abiertas y abiertas y abiertas. Hay un afán de romper banquetas que a veces ni siquiera hay por qué, casi haciendo efectivo aquel provecho, aquel proverbio de eh, Porfirio Díaz, haz obra y ganarás, porque vemos que hay partes que no vale la pena estar rompiendo las calles, las banquetas, las calzadas, para hacer nuevas, para hacer exactamente lo mismo. Y ya lo hicieron dos o tres veces antes. Ya lo hicieron. Lo que está pasando ahí en el centro de la Ciudad de México. Pero ahora quisiera esto llevarlo a hasta dónde. Llega la responsabilidad primero, vamos a decir de la Ciudad de México o de cualquier estado, Morelos, el gobernador, eh, porque se cayeron edificios particulares, ¿qué responsabilidad va a tener el Estado desde el punto de vista de la ley eh, respecto a eso? ¿O no la tiene? Sí la tiene. Aquí debemos ver cómo ha evolucionado la responsabilidad del Estado. Realmente hemos visto en la Ciudad de México sobre todo y a nivel nacional que el Estado ha sido responsable de infinidad de actos. No hablemos de Pemex, del Seguro Social, en el ámbito médico. Eh, en, toda, en todas las áreas y ahora en la construcción, cuando dan los permisos, estos dictámenes que están haciendo, eh, las, las, el, eran, eran cuantiosas las sumas que tenía que pagar el Estado. Y en el año 2002 o 2003, creo que 2003, si mal no recuerdo, con, eh, 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 se reforma el artículo 113 de la Constitución y se le agrega un párrafo final en el que dice que... El, los daños irregulares los daños causados por el estado por un acto administrativo le llaman irregular de sus empleados sí funcionarios. Este, serán responsables pero de acuerdo a la ley federal a la ley de, a la ley federal de responsabilidad patrimonial del estado entonces en ese momento deja a, a que se produzca la ley pero mientras se sigue rigiendo todo por el código civil específicamente por el artículo 1927 y todos los demás, por la responsabilidad que causara el Estado, eh, de la cual es responsable, y también sus funcionarios. Pero, pero tratan de sacar esto del ámbito civil y lo llevan a una ley, a una ley que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y dejan a cada Estado además que haga sus propias leyes. Esto, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado surge hasta el año 2007. Y en el 2009 surge la ley de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, del Distrito Federal, y así han ido surgiendo las demás leyes de los estados. Pero, ¿qué hacen a través de estas leyes? Lo que hacen es eh, disminuir o tratar de controlar, de disminuir el pago de las pensiones, eh, eh, de las pensiones, perdón, de las indemnizaciones a las, a las víctimas, a las gentes que han sufrido daños por actos del Estado. Entonces, además, lo sacan del ámbito judicial y lo llevan al ámbito de un Tribunal Federal Fiscal Administrativo, que es el que va a, ahora a, a juzgar sobre estos daños, inclusive el daño moral, se juzga en este, en este tribunal. Eh, eh, han disminuido de tal manera la, el monto que tienen que pagar por indemnización que la ley federal lo estipula en veinte mil veces el salario mínimo que si contamos por 880 pesos, pues será 1.600.000 aproximadamente, y el Distrito Federal lo ha llevado hasta 10.000 veces el salario mínimo. Entonces vemos que, o sea, no, puede, no pueden cobrar más, más de esas cantidades ya no. Es decir, si, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el, el caso del muchacho este que que murió electrocutado en, el ba en la bañera, en el Mayan Palace, en donde después de un largo proceso la Corte dijo, no, se le tiene que pagar 30 millones de pesos a, la, a, la, a los eh, familiares que sufrieron el daño moral, pues entonces, ah, si hablamos de esto a nivel de estatal, a nivel del Estado, no se puede. ¿Por qué? Porque lo ha establecido el artículo, en este caso, 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, o 14, no recuerdo bien. Que solamente será hasta 20 mil días de salario mínimo. Y no más, no, es un tope que no se puede rebasar. Tendríamos que ver en todo caso si es constitucional o no ese tope que están dando para una indemnización. Desde luego, yo creo que es inconstitucional, pero bueno, eso ya es una cosa que habrá que alegar en un proceso, ¿no? Ahora, bien, como siempre, es una cátedra del maestro Demetrio Cortés. Y, y yo pues lo sigo interrogando, seguimos aprovechando su experiencia, sus conocimientos, eh, donde valdría la pena tocar un tema, eh, Demetrio, que no está en la ley, que es circunstancial, que está eh, provocando reacción en las redes sociales muy importante y que creo que es tiempo de poner una observación especial. No hay norma, no hay disposición, no hay ley. Está el hecho de que se ha destruido gran parte de la ciudad, estados este, como Morelos, Cojutla, etcétera, Chiapas, Oaxaca, que están padeciendo cosas gravísimas. Eh, ha acudido en el auxilio de México una ayuda internacional que ha fluido de diferentes maneras, en especie y en dinero. No hay una norma jurídica, y si no me corriges, que diga frente a esto cómo se tiene que distribuir, qué se va a hacer con esos fondos, o qué se está haciendo, quién los está recibiendo, cómo los están aplicando. Desgraciadamente vimos que la acción tan importante que realizó Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México con una celeridad impresionante, donde establecieron, y creo que ya han erogado aproximadamente 1.600 millones de pesos para darle a las personas que estaban con gravísimas eh, circunstancias eh, una cantidad de 3 mil pesos mensuales por tres meses que, fue, que se está dando cada 30 días y hubo gente sin escrúpulos, vivales que se aprovecharon de la buena fe y de hacer las cosas así y bueno, quizá ahora va a haber una acción penal contra ellos. Pero en el caso concreto también de Mancera, lo tengo que repetir también, fue el único eh, gobernante de la, del país que, cuando inició su gestión, eh, empezó a hacer un fondo, que llamó un fondo de contingencia, y que afortunadamente en estos cinco años, que como bien él lo ha dicho, no de política, sino de hechos favorables a la población y a la ciudad de México, desde mi perspectiva personal, para mí es el mejor gobernante que ha tenido la Ciudad de México. Es un joven egresado de la Universidad Nacional, doctor en Derecho, eh, que recibió las medallas máximas que se dan, y lo ha estado haciendo en una forma muy importante, gobernar las ciudades, verdaderamente un Galimatías. Y en esa circunstancia, vuelvo a, al punto, eh, ¿cómo? ¿Para quién, en dónde, cuánto se va a distribuir todo este dinero? Ya la ayuda en especies se está llevando, pero los, no sé cuántos sean, pero cientos de millones de euros, de rublos, de pesos, de dólares, eh, ¿cómo se van a canalizar? Sí, ¿Tienes eh, idea? Yo creo que eh, fue muy previsor eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México al estatuir este fondo, eh, porque. Para esta contingencia hay que contar con esos fondos. Y si él los tiene, bueno, pues rápidamente, como usted bien lo dijo, rápidamente actúa y llega la ayuda. Eh, sí tenemos noticias de que han, varios países han dado, eh, han proporcionado ayuda yo creo lo que es bastante importante. Rusia, entre otros, me parece que dio una aportación bastante generosa. Eh, creo que, que Aquí, si no tenemos un órgano y si no hay una ley que lo establezca, cómo se van a aplicar esos, esas, esa ayuda que tan desinteresada y con un ánimo de solidaridad han hecho otros países, creo que nuestro gobierno debería actuar de una manera súper transparente, formar una comisión y, y, y al que pida y, 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 pide información decir: aquí está, aquí, así se ha utilizado este dinero. Creo que si no, tiene, si no forma una comisión que lo haga, debería entonces a través de la beneficencia pública hacer llegar a toda la gente que lo necesita estos, estos fondos que han sido eh, donados por, eh, no solamente por países, sino también por incluso artistas, artistas que han hecho donaciones y que han... Este, eh, ofrecido a, a no solo donaciones, sino albergues y man, man, manutención de gentes que, que lo necesitan. Además, déjame interrumpirte porque se dice, son eh, palabras oficiales del presidente de la República, en una junta que tuvo no hace mucho tiempo, que se estaban cuantificando o se habían cuantificado ya los daños a nivel nacional, que estábamos hablando de una cantidad de 48 mil millones de pesos para reconstruir el país. Y si de estos ha recibido en donaciones, ¿cómo se van a aplicar? Sí, eh, no lo ha dicho. No lo ha dicho cómo va a aplicar el dinero que ha recibido de donaciones. Eso es lo que, precisamente lo que debería de, de hacer, ¿no? Para, para evitar suspicacias y evitar... Y, y que sea realmente un actuar en un momento en el que la gente lo necesita, ¿no? Bueno, realmente eh, creo que ha sido muy importante... Eh, que ustedes escuchen todo esto, vamos a ir a una última parte, después de una pausa, para hacer algunas recomendaciones, unas conclusiones, lo que, digo, siempre entendemos que las normas jurídicas a veces son esotéricas, misteriosas, poco entendibles, pero tratamos precisamente, es uno de los objetivos del programa Derecho Familiar y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, servir a las familias, servir a la sociedad, decirles, estamos presentes. Y desinteresadamente y con la verdad jurídica, que es la más importante, decirles a ustedes la dimensión de sus problemas y las respuestas que la propia ley les puede dar. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. A sintonizar el canal judicial. Estamos hablando de un tema que seguramente resulta interesante, polémico, pero es lo que la ley ordena. Hemos hablado de estas disposiciones del Código Civil de la Ciudad de México, que se repiten los 31 códigos más de todo el país y en el Código Civil Federal, de esta responsabilidad civil, penal, administrativa, que resulta a diferentes personas como efecto de los sismos del de 19 de septiembre del año 2017. Decíamos que del artículo 1910 al 1934 del Código Civil se habla todas estas hipótesis de responsabilidad eh, objetiva, subjetiva del de Estado, de empresarios, de personas eh, jurídicas, físicas y... Eh, eh, jurídicas colectivas, o sea, las llamadas personas morales, que en dos años hay que ejercer eh, estas acciones, si no se pierden, por supuesto, si se inicia la acción, viene ya todo un juicio que pueda durar cinco o diez años, no se pierde. Pero si usted en esos dos años no inicia el ejercicio de la acción, la misma puede perderse, puede caducar, perderse el derecho y quizá este, pues también la acción en este caso, ¿no? Sí. Eh, Prescribe la acción. Prescribe la acción, eh, aunque hay, hay sus excepciones. Esa es la regla general. Bueno, bueno ya vamos a ver en su momento este, una novedad muy interesante. Ahora la adelanto simplemente y, y tú la vas a, a ver. He pues, estado comentando contigo de esta obra que estoy haciendo, cómo es eh, específicamente, y tengo la cita... Muy importante, y esto seguramente que le interesará a los abogados que nos escuchen, de cómo quién es el creador propiamente de la prescripción. Y el creador dice, y eso te da a ti en tu mera este, esencia como jurista: dice: Este es el medio procesal para liberarse el cumplimiento de una obligación, Justiniano. Y de ahí lo han deformado. Pero bueno, de eso ya hablaremos sí. otro día. Ahorita es importante, Demetrio, que la distinguida de la audiencia le puedas hacer recomendaciones a eh, personas que han perdido todo, que no tienen nada, que están, eh, no saben qué acciones, a dónde acudir, etcétera. Reiterar que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el actual eh, director, el doctor Raúl Contreras Bustamante y su secretario general. El doctor eh, Víctor Manuel Garay Garzón han integrado un cuerpo consultivo muy importante que han estado dando ya decenas de consultas a personas que solicitan ese apoyo, inclusive yendo a la propia facultad. Y qué mejor que uno de estos eh, directivos, de estos profesores de la facultad, que es Demetrio Cortés, nos pueda dar recomendaciones, conclusiones, qué hacer frente a estas diferentes hipótesis. De haber perdido la casa arrendándola, de haber perdido la casa siendo propietario, de haber perdido el domicilio, pagándolo en condominio, de todas estas hipótesis que son tan importantes. Sí, eh, yo creo que tanto los dueños como los arrendatarios o los comodatarios o los condóminos tienen derechos y tienen eh, obligaciones. Pero, pero no solamente el propietario el arrendatario, desde luego. Pues tiene el derecho de no pagar la renta, el derecho de indemnización. Los dueños también pueden tener derecho si el constructor les, les hizo mal el edificio. Y puede ser, como dijimos, persona física o una persona moral. Entonces, es bueno acercarnos a un abogado para eh, transmitirle este tipo de inquietudes y, sobre todo, aquellas personas que hayan eh, eh, perdido a un ser querido, que se haya muerto en estos, en estos derrumbes. Eh, no debemos olvidar que está el daño moral, el, el, la acción de daño moral, y que por daño moral se entiende la afectación que sufre una persona en sus creencias, en sus sentimientos, en su decoro, honor, reputación, vida privada, integridad física o en la libertad, en la privación de la libertad o incluso en lo que los demás pudieran pensar de ella. Entonces, todo esto es el daño moral, pero si se afectan sobre todo los sentimientos con la pérdida de, una, de un ser querido, la muerte sobre todo, pues tienen el derecho de, de demandar el daño moral. Y el daño moral, pues como se, se el juez tiene la obligación de, de determinar un monto. Un ¿Cómo monto, lo cuantifica? Un monto, cuantificar un monto de acuerdo a, pues a, la, a la gravedad del daño causado. La muerte es muy grave. La posibilidad, la, la situación económica, dice nuestro legislador, la situación económica de la víctima, la situación económica del responsable, los daños sufridos y las circunstancias que rodeen al caso. Entonces, todo esto, todo este material tendrá que aportarse al juez para que el juez determine una cantidad que deba pagarse a la persona que ha sufrido este tipo de daños, que pues, eh, cuando, cuando se trata de la muerte pues son daños muy... Muy fuertes, muy, muy este, impactantes para la, no solamente para, para el que sufre el daño, sino para la sociedad. ¿no? Entonces hay que, hay que acudir a un abogado y sobre todo aquí en, el, en la Universidad, en la Facultad de Derecho, que está el, el la consult, la, eh, consultoría de este tipo de casos para que eh, se le busque una solución. Muy bien, bueno, realmente eh, creo que Hemos logrado llegar con ustedes para darles sugerencias, hacerlos reflexionar, pensar en que dos años tienen para iniciar, para ejercer alguna acción jurídica y seguramente una estrategia importante puede ser intentar la acción jurídica para negociar. Pero si no lo empiezan a hacer, eh, va a ser muy difícil, se puede perder ese derecho. Y yo quisiera insistir con Demetrio, eh, reiterar una hipótesis que es fundamental, que es la que más se da en este caso, que es el riesgo creado para quien, como dijo Demetrio, usa eh, mecanismos peligrosos, vehículos que desarrollan la gran velocidad, etcétera, o que se han caído los edificios o que se han deteriorado. Entonces, por el solo hecho de haber construido, de haber creado ese riesgo, hay una responsabilidad que seguramente valdrá la pena de irnos caundes en ella, ¿no? Sí, eh, desgraciadamente si se cae un edificio puede ser que afecte al otro de al lado o puede ser que como vimos en algunos videos el edificio se cayó hacia adelante y, y aplastó a unas gentes entonces esas gentes que iban pasando o que estaban ahí a media calle Bien, no. eh, cuidándose, cuidándose de que de que no les cayera otro edificio y les cae el de atrás o qué sé yo. Esa, esa, eh, el responsable de esas muertes es el dueño del edificio, ni dudar. Pero ahora vamos a ver quién más tiene responsabilidad. Uh -huh. La construcción estaba bien hecha, porque es muy fácil, reitero yo, es muy fácil decir que pues, por el terremoto este no hay responsabilidad. Porque es un terremoto, es un caso fortuito y no hay responsabilidad. Sin embargo, la pregunta es por qué los demás edificios no se cayeron. ¿Qué había en estos y sobre todo los que fueron recién construidos? Hay muchos edificios recién construidos que se cayeron y otros que quedaron en muy mal estado, mm. que incluso este, so están inhabitables. ¿Por qué? Pues porque pueden caerse en cualquier momento y no es recomendable que estén en esos viviendo en esos edificios porque además estamos sufriendo pequeños temblores pequeños sismos pero que no sabemos en qué momento va a llegar uno fuerte y derrumbe al que está en malas condiciones entonces ahora se están presentando otros casos que eh, en los que hemos hablado ya en otros programas en donde eh, el, la marina el ejército la policía estatal federal eh, prohíben la entrada a los edificios que están dañados. La gente no puede, sin autorización, entrar y recuperar sus cosas. Pero resulta de que algunos ya han entrado y, y llegan y no están sus cosas. Los encuentran vacíos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la vigilancia de, de, de los policías? Sí, ¿O dónde sabe. está la vigilancia del ejército? ¿Dónde está la vigilancia de la marina? ¿Por qué se fueron y dejaron y ahora ya se metieron otros y sacaron las cosas? Entonces yo creo que también ahí habría que este, ver qué tipo de responsabilidad podemos, podemos reclamar si sí hay responsabilidades. Bueno creo que es muy claro eh, el doctor Demetrio Cortés eh, ha sido explícito en las acciones que ustedes pueden tomar eh, ha reiterado eh, las hipótesis jurídicas los fundamentos e igualmente que la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor de habla hispana de Latinoamérica, está dando esta asesoría a las personas que lo solicitan. Usted se transporta a la ciudad universitaria con el señor secretario general, el doctor Víctor Manuel eh, Garay Garzón. Están eh, eh, canalizando, ya lo han hecho con muchísimas personas, eh, con los propios eh, abogados, los somos profesores de la universidad, hemos participado dando estas consultas. Demetrio Cortés, el doctor Juan Luis González Alcántara, quien les habla, y otros distinguidos abogados. Para terminar, creo que sería importante, Demetrio, eh, hacer una serie de recomendaciones específicas para las personas que, bueno, desgraciadamente, unos siguen viviendo en la calle, están en albergues, eh, no han recibido la ayuda adecuada, eh, otros están desorientados, no saben qué acciones tomar eh, de una manera... General, ¿qué les podrías eh, sugerir o aconsejar? Eh, acudir, yo, yo creo que eh, si necesitamos ayuda, sobre todo, y la ayuda tiene que venir del gobierno, pues hay que, este, eh, aquí desde luego con el, el, su programa, que es muy ilustrativo y... y que llega al, a la, al, como medio de publicidad, llega a la gente, llega a, a las autoridades, pues que, que las autoridades mismas vean el, la situación en la que se encuentra la gente que lo necesita, las víctimas de este desastre, y eh, se aboquen a la ayuda, a ayudar a la, a la gente. No, no hay más más que procurar a los que se quedaron sin, sin vivienda, pues reconstruirlas. No creo yo que sea lo adecuado regalarles el dinero para que lo hagan, pero sí proporcionarles los medios para que consigan unos créditos sin intereses o con intereses muy bajos de ese, de ese mismo fondo, de esas donaciones que han dado, para que ellos mismos empiecen y darle la oportunidad, la facilidad para que construyan. Y, y sobre todo, este, hay muchos inmuebles que están en construcción, casi terminadas que los adquiera el gobierno del Distrito Federal con, esa, con esos fondos que recibieron y que se los renten a la gente que los necesita. Pero ya, que es el momento actual, yo he visto infinidad de construcciones en, aquí en la misma Ciudad de México, por todos lados, el eje central está llenísimo de edificios recién construidos, pues que se utilicen, que los adquiera el, el, el gobierno de la Ciudad de México y que se los dé a la gente que necesita. Y no solamente el gobierno de la Ciudad de México, sino también el gobierno federal. Bueno, creo que es importantísimo lo que dice Demetrio porque es muy fácil hablar eh, quien no eh, ha sentido o vivido en carne propia en eh, los problemas de estar damnificado que en el caso concreto quien les habla, sí, he tenido el problema con mi propio despacho y que el edificio está dañado y no se puede dar la consulta, no se puede trabajar en condiciones normales pero hay quienes, desafortunadamente, ni siquiera el domicilio o la casa donde vivían lo pueden habitar. Eh, aquí me surge una, una inquietud, Demetrio, porque tú eres parte importante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Eh, ¿Ahí están dando alguna asesoría, están eh, apoyando a las gentes? ¿O ha sido esto.? Digo, sé que, que el tribunal tiene problemas por edificios, etcétera pero no se les ha ocurrido, por ejemplo, en la planta baja en la Avenida Juárez, así como hay esas filas de personas que van por pensiones, etcétera, eh, hacer una manera eh, de entrega, de, de ayudar a la gente, una consultoría jurídica gratuita de inmediato, no, no De, este, de este tipo, no. De este tipo no hay este tipo de asesoría. Hay tipo de, de asesoría en materia civil y materia familiar. Pero eso es, digamos, no no en esta emergencia. No, para, no, no hay una respuesta. No específica para este para tipo. Hubiera emergencia sido una ahorita. gran oportunidad, algo que pudieron haber hecho en forma importante. ¿no? Tal vez tal se vez, eh, quisiera y se hubiera hecho, pero eh, debemos ser también este, precisos en este punto. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Realmente está muy eh, lleno de trabajo, muy muy este, con conflictos, con conflictos, sobre, pero sobre todo de trabajo tiene realmente nosotros que estamos adentro y podemos verlo. El, eh, 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 hay exceso de trabajo, hay exceso de trabajo en todos en todos los campos. Pero y, no sería por el. Perdón que te interrumpa. Como idóneo, este a pesar de todo esto que es una emergencia. Eh, haber tenido la iniciativa de apoyar a la gente, porque... Desde luego, desde luego, si llega alguien eh, al, a la asesoría, a la, a la parte de su asesoría civil y proponiéndole su caso, el, el asesor le tiene que dar entrada, hacer la demanda y presentarla. Pero yo me por refiero supuesto. a una apertura que hubiera hecho el tribunal, que hubiera, este, por ejemplo, las propias delegaciones, todas de la Ciudad de México que están tan... Ahora tan aceleradas con lo político. Yo no he escuchado que de las 16 delegaciones pudieron haber puesto en cada uno de sus lugares una eh, específicamente un grupo, tres o cuatro abogados de atención personas esto para atender personas de la misma delegación que hubiera sido tan importante porque lo, lo trascendente es dar la ayuda cuando se necesita. Así es. No así cuando, es. después, bueno, ya hicieron muchas olas, así, así, y finalmente este, estamos eh, me, mezclados en una cosa que tan fácil que hubiera sido, porque la Facultad de Derecho no tiene los recursos que tienen todas las delegaciones y la gente se tiene que trasladar, pero estamos dando esta asesoría. Sí. Pero de que yo sepa, ninguna delegación no lo ha he hecho ni el tribunal. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, la gente no sabe qué hacer, efectivamente, y si tenemos una en cada delegación una oficinita pequeña con tres, cuatro personas que estén atendiendo a la gente que llega de esa delegación, Sería muy bueno, y sobre todo el Tribunal, el Tribunal, que es el, pues, nuestro órgano de justicia, sería el más idóneo incluso para dar este tipo de asesoría. Pero no, no se, como usted bien lo dice, no se ha hecho, desgraciadamente. Bueno, como les dije a ustedes, eh, ha sido muy importante la presencia de el jurista, el abogado, el maestro, el catedrático, doctor Demetrio Cortés, a quien le reitero mi agradecimiento y en nombre de ustedes también porque ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted como gracias. siempre. Gracias. Y a ustedes, les recuerdo, este programa lo pueden ver en el sistema Easy, en Sky, en Dish, los lunes a las 9 de la mañana, se repite en la semana tres o cuatro veces más, pueden sintonizar a través de YouTube el canal Julián Huitron Fuentevilla-Derecho Familiar y accesar a los 300 programas que hemos hecho en esta materia y de manera gratuita usted en su casa los puede bajar para consultarlos. E incluso estos dos que hicimos hace no mucho tiempo con el doctor Cortés y el doctor González, específicamente donde fuimos dando respuesta a las personas que se dirigieron a nuestra directora, a la licenciada Magdalena Costa Urquidi y a la propia Suprema Corte para darles respuesta a esto. Hoy hemos decidido hacer un eh, campo extensivo con este programa para darles más respuestas. Por hoy. Les agradezco, les reitero que estamos a su disposición, que tiene el derecho de réplica y que espero en el próximo programa de Derecho Familiar verlos nuevamente para darles lo mejor que tenemos desde el punto de vista de la ley y de la disposición nuestra para servir a todas las familias mexicanas. Fue el esquema.